fútbol. A eso vinimos. Muchachos, el partido que vamos a jugar hoy día, yo les dije, es el primer partido. El partido de la semana pasada no existió, ¿por qué? Por las condiciones que ya sabemos. El rival no estaba en 100% de condiciones en cuanto al número de jugadores y por tanto es imposible extraer conclusiones a partir de ese partido. Además, se agrega que hay compañeros de ustedes que no les interesa el compromiso, no les interesa que ustedes se hayan levantado temprano para llegar. Y esas personas no van a jugar. Ustedes saben muy bien de que una cosa es ser bueno para la pelota y otra cosa es ser bueno para el fútbol. Y para ser bueno para el fútbol hay que ser responsable dentro y fuera de la cancha con los compañeros. Y yo pongo siempre a las personas que están en mejores condiciones para el fútbol, no para la pelota. Malabarismo en la Plaza de Armas. Malabarismo en la Plaza de Armas. Acá, fútbol. Y el Benja ya lo entendió. Ya lo entendió perfectamente. La semana pasada jugó un partido impecable. Nada que decir. Y hoy día va a volver otro, va a jugar otro partido equivalente. Equivalente. Junto con el Nico atrás no vamos a tener inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes que vamos a tener en este partido? Ya lo dije, por el centro. Magaña, por la izquierda, Benja. Por ese lado. Quiero que estés por ese lado. ¿Te incomoda mucho? ¿Te incomoda? ¿Nico, te incomoda? ¿No? Ya, entonces rotemos nomás. Martín acá, si te incomoda, entonces te cambiamos, yo no tengo ningún problema. Entonces, el Nico acá al lado de Magaña y el Benjamín al lado del Bastián. Bastián por la derecha. Y aquí viene también una rotación. Nico, creo que juegues por la izquierda. Una vez te pregunté si te incomodaba jugar por la derecha o por la izquierda y el Nico no tiene problemas. Esto ya está conversado con Felipe, que va a jugar por la derecha, en Rodríguez. En el centro, el Ariel con el Joan. Volante central por la izquierda, el Ariel. Volante central por la derecha, el Joan. Recuerden que en la presión de zona 3, el Ariel se retrasa y usted va junto con otros volantes, que son el Molina, que son Rodríguez y además el Roy y el Steven. Muchachos, cuando terminemos una jugada, Ariel, míreme acá. Cuando terminemos una jugada, se vaya detrás del arco, cualquier cosa, ustedes dos tienen que rápidamente ir a formarse a zona 3, pero tienen que ir a formarse no corriendo de espalda al arco rival, sino que mirando siempre hacia el arco rival, ya, de frente, y tiene que ser muy rápido. Y cada uno de ustedes es responsable, claro, de llamar a los dos volantes externos, a Rodríguez y a Molina. Quiero mucha disciplina en este partido, porque el equipo rival ataca con harta gente. Y es un buen equipo de fútbol a pesar de lo que ustedes pudieran haber visto el otro día, que había desorden. Sí tienen desorden en la parte de la saga, donde ya lo estudiamos. Ariel, Joan, hagan correr al Felipe por la banda. Ya. Hagan correr al Molina por la banda, porque no va a llegar. Magaña, Bastián, las indicaciones ya fueron dadas. Desdoblemos. Igual que el partido pasado. Que los 20 pasadas. Y atento, si sube mi compañero, yo no subo. Siempre observar esa situación. ¿Estamos o no? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Ustedes? Nada que decir. Todos los demás estamos muy bien, ¿o no? ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Oh!